mundo, ojalá, 4RD. Recientemente hubo un atentado en Ankara, en Turquía, que dejó un saldo de 80 muertos y 180 heridos. Y esto se suma a todos los conflictos que hay dentro de esta zona de Oriente Medio, con un alto volumen de muertos. Eh, de heridos, de desplazados, de refugiados, que la acnur, que la organización de las naciones unidas para los refugiados, ah, y que se creó después de la segunda guerra mundial, pues ha situado ese nivel de desplazados y refugiados y, en un punto similar al que existía después de la segunda guerra mundial. Al mismo tiempo, eh, el presidente Obama eh, canceló la operación de apoyo a los rebeldes en Siria, que estaba dotada de unos 500 millones de dólares, sobre todo para buscar un espacio en el cual la situación conflictiva que se estaba generando con la incursión de Rusia dentro del ámbito de la zona, pues se disminuyera la tensión político militar dentro de ese espectro, sobre todo porque hay una coincidencia tanto de Estados Unidos de Rusia como de Irán como de Irak en relación al Estado islámico, es decir, de combatir el Estado islámico. Pero hay un aspecto importante que queremos destacar a propósito de esto, es decir, tanto eh, Cristina Lagarde del Fondo Monetario Internacional ha puesto un énfasis en este detalle, como un aspecto importante y relevante de la economía mundial, como el Papa, que ha significado que el nivel de conflictos que se están desarrollando a nivel mundial, pues pudiese eh, ser similar al inicio de un, un concepto que él plantea de Tercera Guerra Mundial. Es decir, no es un gran conflicto bélico, sino conflictos regionales que implican una escalada de violencia política, de riesgo político alto, de muertos, de desplazados, que indiscutiblemente resulta interesante. Cuando nosotros vemos todo el tema de los riesgos económicos y vemos el tema de los riesgos del cambio climático que ha estado afectando, hay una diferencia en términos del cambio climático y es que... Indiscutiblemente, los países que sufren de desastres naturales reciben ayuda de otros estados. En el caso de las repercusiones de las guerras civiles y de los conflictos internos y de los atentados terroristas, no existe este apoyo. Indiscutiblemente que esto tiene un daño material y en pérdidas de vidas humanas y de infraestructura que no, es, no puede tener reposición. De acuerdo al índice de paz global del 2015, Alrededor de lo que puede significar el impacto de la violencia a nivel global, alcanza 14.3 billones de dólares, lo cual equivale al 13.4% del PIB global. Este nivel de impacto, ascendente al 13.4% del PIB global, es equivalente a la suma de las economías de Brasil, Canadá, Francia, Alemania, España y el Reino Unido, para que tengamos una idea del impacto económico que tienen estas guerras. La intensidad de estos conflictos armados ha incrementado drásticamente la cifra de muertos en estos conflictos, que se ha multiplicado por 3.5 veces. En la zona nosotros podemos ver que el gasto militar, las componentes que tienen que ver con el gasto en fuerzas policiales y los homicidios en el mundo han tenido un incremento de 68,3% del costo total. Este es un aspecto que marca un deterioro sobre todo en la zona de Oriente Medio y en el norte de África y en el África subsahariana. Son las zonas más críticas en este momento, Nigeria, Camerún, Níger en la subsahariana y Oriente Medio, con eje en Siria y en el caso de Ucrania, que son aspectos muy importantes. Si la violencia global se redujera un 10% uniformemente, otros 128 mil billones. Se añadirían efectivamente a la economía global. O sea, tendría un impacto positivo de inversión en la economía global de 128 mil billones. Y en términos del costo económico, en términos de Siria, se estima que se han perdido 35 mil millones de dólares a propósito de la guerra en Turquía, Siria, el Líbano, Jordania, Irak y Egipto. Este índice de paz global del 2015. También nos muestra que a nivel de refugiados y de desplazados estamos hablando del 1% de la población mundial. Por otro lado, el impacto económico que ha significado este nivel de desplazamiento está valorado alrededor de 1,9 billones dentro de lo que es el marco de estimación que hace este índice. Se ha incrementado en un 267% desde el 2008. Otro indicador reciente, importante, actualizado, es el indicador del Business Monitor International, que mide el marco de riesgo político denominado Marsh. Este índice tiene un aspecto importante en relación al riesgo económico que se puede traducir en riesgo político. Y hace referencia de manera específica en un primer lugar al caso del petróleo. Y en ese sentido analiza con bastante claridad cómo el impacto del petróleo tiene una repercusión importante en la disminución del Producto Bruto Interno, en la devaluación de las monedas y en la inflación y establece como uno de los riesgos más severos el caso de Venezuela. Y en el caso de Venezuela justamente tenemos una caída del PIB del 10% para este año y un 6% para el año que viene y una inflación de cerca del 200%. Otros países que tienen un riesgo severo es el caso de Irán y dentro de esa zona conflictiva tenemos también el caso en África de Angola. Guinea Ecuatorial y en riesgo alto Congo, Nigeria, Sudán y en riesgo moderado tenemos el caso de Colombia, Ecuador, México y el caso de Rusia. Claro, estos casos se han ido incrementando y presentan niveles de importancia en términos del ritmo de crecimiento de la economía y cómo este ritmo de crecimiento de la economía se puede traducir en un riesgo político sistémico para mantener un nivel de atracción de la inversión extranjera. Otro aspecto importante es el tema de la violencia política y sitúa justamente el caso de Oriente Medio, el norte de África y subsahariana. Y ahí señala el caso de Ucrania, donde hay 1.800.000 desplazados y alrededor de 8.000 muertos de acuerdo a fuentes de la ONU y de ACNUR. Por otro lado está el caso de Tailandia y de Hong Kong donde ha habido crisis política. Por otro lado, se menciona en el caso de Siria cómo hay un componente de alrededor de 4 millones de refugiados y 7 millones de desplazados al interior de Siria. Y la ONU estima que va a haber un millón más de desplazados dentro del año 2015. Por otro lado, menciona el riesgo de los movimientos separatistas y autónomos y el posible impacto que eso pueda tener dentro de la economía. Y ahí tenemos el caso de Cataluña recientemente en España, pero tuvimos el caso de Escocia y de otros movimientos que pueden tener un riesgo eh, político y económico dentro de esas economías. Recientemente la agencia MODIS de calificación de riesgo también hacía un estimado que salió recientemente de cómo el impacto de los atentados terroristas tienen un significado económico que se traduce en disminución de la actividad económica, de la inversión y del gasto público. Y señala el caso de las Torres Gemelas, el caso de los atentados en Madrid el 11 de marzo del 2004 y el 7 de julio del 2005. Y en este caso lo interesante es cómo la recuperación económica en estos países, luego de que estos atentados terroristas ocurren, puede durar hasta cinco años. Y mide, en el caso de un conjunto de economías, cuál puede ser el nivel de relación con el crecimiento económico y con la estabilidad de la economía para atraer inversiones. De manera que si nosotros analizamos de manera conjunta los riesgos tanto medidos por el índice de paz global como el índice del Business Monitor International, el mapa de riesgo MARS, y este de MODIS, nosotros nos damos cuenta que a nivel global si se redujeran estos conflictos y se tomaran medidas preventivas y se lograran acuerdos adecuados para estos conflictos regionales, es posible que se pudiera dedicar mucho más cantidad de dinero a reducir la pobreza extrema, como se ha visto, que ha disminuido por debajo del 10%. Pero será hasta mañana cuando vuelva Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.